Hey mis amigos de Gol Viral, les doy la bienvenida al canal el más futbolero de la plataforma YouTube. Pues empezamos de arranque con el contenido que tanto estás esperando. En la previa del encuentro decisivo entre Alianza Lima versus ADT de Tarma por la última fecha del torneo clausura de la Liga 1 2022, el experimentado comentarista Pedro Wolf de la cadena ESPN mencionó que uno de los mejores delanteros en la historia del fútbol, Ronaldo Nazario, tendría en sus planes comprar la institución blanca y azul. El último domingo 30 de octubre, mientras se jugaba el partido entre Osasuna versus Real Valladolid por la Liga Española, el comentarista deportivo indicó que el propietario de este último equipo piensa en adquirir las acciones mayoritarias de Alianza Lima, declaraciones que inmediatamente se empezaron a volver virales. La gente de Alianza Lima estará muy expectante. Sigo diciendo que está algo verde, es una noticia que salió hace tiempo y vuelve a salir hoy a la luz sobre la posibilidad de adquirir el club, inició Wolf en plena transmisión. Por otro lado, Pedro Wolf manifestó que no solo el fenómeno pondría el dinero, sino que sería ayudado por otras personas. No solo es Ronaldo, ya hay varios interesados en tratar de hacerse con el poderoso de Perú. Ya Ronaldo ha aparecido para quedarse con las acciones mayoritarias de Cruzeiro y Valladolid, obviamente con alguna ayuda, puntualizó. Ronaldo Nazario tiene bajo su poder a los equipos de Real Valladolid de España y Cruzeiro de Brasil, dos grandes adquisiciones que realizó la leyenda brasileña. ¿Cuánto jugará Alianza Lima la final de la Liga 1? La definición del torneo peruano se desarrollará en partidos de ida y vuelta. El primero se jugará el miércoles 9 de noviembre y el segundo el sábado 12 del mismo mes. Los blanquiazules podrían enfrentar tanto a Sporting Cristal como al Melgar en la final. En caso de medirse ante los celestes, estos últimos escogerían si primero se juega Matute o en el Estadio Nacional por ser líderes del acumulado. Gran suma que se embolsa Alianza Lima. Los blanquiazules garantizaron tener 3 millones de dólares en sus bolsillos por clasificar de forma directa la fase de grupos de la Copa Libertadores 2023. De esta manera, los íntimos podrán reforzarse para el próximo año y competir a nivel nacional e internacional. ¿Y tú? Opina en la cajita de comentarios qué te pareció la noticia más importante de este día. Alianza Lima será nueva en propiedad del fenómeno Ronaldo. Comenta en la parte de abajo y nos vemos en una siguiente ocasión.